RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. RTVC Noticias. Emisión fin de semana. A esta hora continúa el regreso de los viajeros que aprovecharon el último puente del año. La policía se preparó para acompañar el tránsito de 873.000 vehículos en todo el país. Una protesta en Bolívar, Santander, dejó 3 campesinos heridos, 3 capturados y 3 agentes lesionados. Ya les contamos qué causó la manifestación y las decisiones de las autoridades. Ya son 100 las familias afectadas por las fuertes lluvias del sábado en el Valle de Aburrá. RTVC Noticias continúa acompañando a quienes sufren por la inclemencia de las lluvias en el país. Llegó el momento de presentar el carnet de vacunación. En Medellín, 3.500 sitios de rumba están listos para ampliar sus aforos. Cali no alcanzó la meta del 75% de vacunados. Espere datos de otras ciudades. Las listas de los más buscados por la policía llegan a los taxistas de Jumbo para poderlos encontrar. La nueva estrategia invita a toda la ciudadanía a denunciar. La ruta del Magdalena nos trajo a la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. En el día 14 de esta travesía les contaremos algunas dificultades que tiene el río Magdalena en su paso por este territorio. Información en directo en minutos. Y los campeones de la Eurocopa no saben si estarán en el Mundial de Qatar. El empate con Irlanda del Norte y la victoria de Suiza pusieron a Italia en zona de repechaje. Les contaremos cómo se preparan Barranquilla y también la selección Colombia para el encuentro contra Paraguay. Noche de premios y de reconocimientos. Así fue la clausura del 15º Festival de Cine Independiente en Villa de Leyva. Radiónica entregó el premio Sincro al mejor videoclip. Cubrimiento especial de RTVC Noticias. Con el corazón henchido por los bailes, la comida y toda la cultura llanera, terminaron los asistentes a la versión 53 del Torneo Internacional del Joropo. Siete, 2 minutos, buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias Fin de Semana. Al terminar este lunes festivo, el último del 2021, conocemos los detalles de la llamada Operación Retorno. Las autoridades estimaron que 873.000 vehículos recorrerían las vías, pero el dato más reciente señala que la cifra llegó al 1.000.000. Vamos de una vez a Barranquilla con María José Martínez. María José, buenas noches. ¿Y cuál es el balance de lo transcurrido en el día? Buenas noches, Lina y televidentes. Los saludo desde la vía al mar, sentido Barranquilla-Cartagena. Desde este punto hay un puesto de prevención y control dispuesto por la Policía Metropolitana de Barranquilla para garantizar la seguridad y movilidad de los propios y visitantes a la capital del departamento del Atlántico en este plan retorno. En cifras, las autoridades registraron que cerca de 87.000 vehículos entraron y salieron a Barranquilla durante este fin de semana. También se impusieron 900 comparendos, de los cuales 99 fueron vehículos inmovilizados y 15 conductores fueron encontrados en estado de embriaguez. Hasta esta hora no se reportan siniestros vehiculares, por eso el llamado que hacen las autoridades en Barranquilla es a todos los actores viales a mantener el buen comportamiento para lo que resta de este puente festivo. Es la información desde Barranquilla. María José Martínez para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, María José, por esa información. Y ahora saludamos a Daniel Cañas para conocer cuál es la situación en Medellín. Daniel, buenas noches. Damaris, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Presten atención a esta cifra porque las autoridades de tránsito y transporte del departamento de Antioquia reportaron 6 personas fallecidas durante este fin de semana de puente festivo en los principales ejes viales del departamento de Antioquia. 11 lesionados también en medio de estos accidentes que reporta la Secretaría de Tránsito y Transporte. Presten también atención porque 341.277 vehículos circularon inauguraron aquí en el departamento de Antioquia durante este fin de semana. Una importante información a tener en cuenta, y es que el túnel de Oriente opera hasta las 8 de la noche de manera bidireccional hasta en sentido Río Negro-Medellín. Es importante tener también presente que los vehículos de carga pesada no pueden circular por las vías del departamento sino hasta las 11 de la noche. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a la actualización de esta información con la Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento de Antioquia. Sigan ustedes con más información. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Daniel, muchas gracias. E importante información de servicio para todos los que conducen hasta ahora. De Medellín nos conectamos entonces con la capital del Valle del Cauca. En Cali está Carlos Gutiérrez. Carlos, adelante. Lina y televidente, muy buenas noches. Sí, señora, a esta hora, y de acuerdo con cifras que ha entregado la Policía de Carreteras, son cerca de 150.000 vehículos que se están desplazando por los diferentes ejes viales del Valle del Cauca. Hasta el momento no se han reportado siniestros viales o eventualidades como consecuencia del plan Retorno. En el caso de Cali hay 55 agentes de tránsito que están ubicados en las 5 entradas y salidas a la capital del Valle del Cauca. A esta hora la movilidad fluye en las diferentes vías y carreras de la Sultana del Valle. Sí se prevén lluvias en las próximas horas, pero lo que dicen las autoridades es que hasta el momento se ha presentado normalidad. Tampoco hay mayores contratiempos en las zonas rurales. Sí hay algunos hechos como consecuencia de las precipitaciones en algunos municipios, son en vías terciarias, pero estas situaciones están siendo atendidas por parte de los organismos de socorro. Información a esta hora de la noche en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a Bucaramanga, la capital santanderiana. Se encuentra Pablo Fuerman. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes? Pues me encuentro específicamente en uno de los 4 corredores viales que tiene el área metropolitana de Bucaramanga, la vía que conduce Bucaramanga con Barranca Bermeja. En temas de movilidad les contamos que cerca de 90.000 vehículos se han movilizado y han salido y han entrado al departamento. Igualmente en el área metropolitana de Bucaramanga se han movilizado cerca de 20.000 vehículos entre foráneos de salida y entrada. Asimismo hay restricción, tengan en cuenta, hay restricción de vehículos pesados hasta las 11 de la noche de hoy. De igual manera les contamos que así como este puesto de control que hay distribuidos 6 en el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades de tránsito y transporte dan recomendaciones de tener los documentos al día si se va a transitar por las vías del departamento. Es toda la información desde Bucaramanga, en el sector del peaje de Lebrija. Pablo Fuerman para RTVC Noticias, conectados 24/7. Pablo, muchísimas gracias por la información. Y veamos ahora cuáles son las cifras de esta operación Retorno. Ya lo escuchábamos hace un momento, y es que cerca de 1 millón de vehículos fueron los que se movilizaron por las carreteras del país. En las cifras se registran 6 muertos por accidentes viales en Antioquia. Y ojo, porque también en este mismo departamento se registraron 3 heridos en este mismo lugar. Y conviene recordar que hasta las 11 de la noche habrá restricción del tránsito de vehículos de carga en todo el país, y quienes transitan por la vía al llano encontrarán que está funcionando solo en el sentido hacia Bogotá hasta las 8 de la noche. Y en otras noticias, en zona rural de Bolívar, departamento de Santander, decenas de campesinos se enfrentaron con el ESMAD luego de bloquear la vía por más de 50 días. Lo que parecía una protesta pacífica a Ecopetrol por supuestos daños ambientales terminó en enfrentamientos. Lo que inició como una protesta pacífica de campesinos haciéndose escuchar en las vías del corregimiento de Hermosura, en la vereda Puerta de los Cerros en Bolívar, terminó en caos, violencia, heridos y detenidos después de que intervino el ESMAD. El motivo de la protesta, según los campesinos, es por las presuntas afectaciones ambientales por parte de Ecopetrol y el mal estado de las vías de la zona. Su objetivo era no dejar pasar personal de las empresas contratistas hasta que se presentara un diálogo. Solamente querer ser escuchados por incumplimientos de Ecopetrol. La policía de Santander respondió ante estos hechos. He dado instrucciones para que se adelanten las investigaciones correspondientes y aclarar las responsabilidades de cada una de las partes. respetando siempre el debido proceso. En este hecho resultaron heridos 3 campesinos, hubo 3 capturados y 3 policías más lesionados. Hasta el momento Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la situación. Y atención, porque en horas de la tarde las autoridades confirmaron el asesinato con arma de fuego de 3 personas de una misma familia en Ciudad Bolívar, Antioquia. Las víctimas serían un hombre de 60 años y 2 mujeres mayores de edad. Los hechos ocurrieron en una finca de la vereda Manga Larga del corregimiento Farallones. Mañana martes las autoridades locales y departamentales adelantarán un consejo de seguridad en el municipio. En Puerto Leguísamo, Putumayo, también fueron hallados 3 cuerpos. Y luego de la lluvia torrencial del sábado en el barrio Santo Domingo Sabio en Medellín, RTVC Noticias sigue conociendo historias de los afectados. Con el paso del tiempo, la gravedad de la situación lamentablemente aumenta. Ay, es que no me quiero acordar de eso. Eso fue muy duro. Eso fue muy duro. El mismo miedo de doña Margarita lo siente la comunidad entera, pues las lluvias no paran y el riesgo de una nueva avalancha es latente. Por esta calle bajaba todo el lodazal, pero hay casas que tienen este tipo de construcción como les estamos mostrando en este momento. Son casas que quedan como en un hueco, las cuales el agua, al llegar hasta este lugar, hacían un efecto de llenado de tanque, como el caso de la casa de doña Margarita. Aquí se ha inundado la casa, pero no tan, no sé cómo esta situación ahora. Yo cogí la nieta y la abracé y le dije, ay mami, ¿para dónde vamos a pegar? Según Margarita y su familia, el problema más grande está en el riesgo con el que queda su casa, pues luego de la avalancha varias grietas comenzaron a aparecer. Yo le dije, ay Gloria, ve, mira, esto como está ve esto como está de abierto, esto apenas estaba medio rajadito y ve, mira cómo está. Por ahora Margarita pide que las autoridades atiendan a su llamado, pues un muro que queda debajo de su casa se vino al piso y ahora vive con el temor que el resto de su vivienda también colapse. Y a punto de entrar en vigencia la primera parte del decreto 1408 de 2021 que obliga a presentar el carnet de vacunas para entrar a eventos culturales, deportivos o de entretenimiento. Los propietarios de establecimiento alistan los controles para no incumplir la norma. En Antioquia, por ejemplo, ya se han aplicado 7.324.000 dosis y en Medellín 3.500 bares están preparados para autorizar el ingreso con carnet. Por su lado, Bucaramanga reportó que el 70% de sus habitantes ya tienen al menos una dosis. Y en este recorrido por el país, Barranquilla sirvió de piloto para esta disposición y los partidos de la selección han ratificado el sistema. Cali, lamentablemente, no alcanzó la meta de llegar hoy al 75% de la población vacunada ante la cercanía del Festival Petronio Álvarez, de los Juegos Panamericanos y de la tradicional feria de fin de año. En la primera etapa, los mayores de 18 años accederán a los eventos con el carnet. Desde el 30 de noviembre, ojo a esto, la medida cubrirá a los mayores de 12 años. Los establecimientos que incumplan la medida se exponen a sanciones por un valor de 969.000 pesos. Y cambiamos de tema. En Yumbo, Valle del Cauca, la policía adelanta la estrategia de seguridad junto con los taxistas que contribuyen a la denuncia y búsqueda de delincuentes. La iniciativa ya ha dejado buenos resultados. Juan Tafur es taxista hace más de 17 años. Su profesión lo lleva con orgullo. Su turno inicia a las 3 de la madrugada hasta que logra reunir lo suficiente para los gastos diarios de su hogar. De aquí de ese trabajo depende mi familia, como mi esposa y mis 2 hijas. Es uno de los taxistas que también está comprometido con la seguridad de la ciudad. Por eso, en cuanto observa alguna novedad, le informa ante las autoridades. A apoyar en cualquier momento que uno vea algún hurto, un homicidio, cualquier cosa, e informarle a las autoridades. Son taxistas que hacen parte del programa Seguridad, que con la policía pretenden ser capacitados para que contribuyan a través de la denuncia con información que permita capturar a los delincuentes. Generar acciones de seguridad al interior de nuestra comunidad en beneficio de ellos, de sus familias. Gracias al apoyo del gremio, se logró capturar en las últimas horas a varios sujetos acusados de homicidio y de cometer otros delitos. El programa Taxi Seguro también inició en el municipio de Yumbo. Y a las 7:13 les contamos que en Barranquilla están felices porque durante 2 días no han tenido registro de homicidios en la ciudad. Con estos resultados se preparan para activar el operativo de seguridad para el partido de la Selección Colombia este martes en el Estadio Metropolitano. La Brigada contra el Homicidio que adelanta la Policía Metropolitana entregó un balance después de recorrer barrios como El Bosque, Surdís, Las Malvinas, entre otros. El día jueves y el día sábado fueron días sin homicidio. Para nosotros hablamos de un fin de semana largo. Dentro de las cifras de la caravana de la policía se presentaron 13 capturas en diferentes delitos, 16 comparendos por infracción al Código de Convivencia y fueron intervenidas 20 fiestas. Tuvimos varias fiestas donde encontramos en patios de las casas que habían aglomeraciones de personas, 80, 100 personas, quienes se reunían allí para adelantar algunas fiestas. Con esos resultados se adoptaron algunas medidas de seguridad frente a la última fecha de eliminatorias del Mundial de Fútbol que jugará Colombia en el Estadio Metropolitano. La utilización de 1.700 unidades que van a estar no solamente en el entorno al partido para que las personas lleguen tranquilas, sino también en todos los alrededores. Las puertas del Coloso de la Ciudadela estarán abiertas a partir de la 1 de la tarde para los asistentes al encuentro deportivo. Se activarán 3 anillos de seguridad y en compañía de personal de la Secretaría de Salud, las autoridades pedirán el carnet de vacunación para adultos debe contar con 2 dosis. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a toda la información deportiva. Seguimos hablando de ese mismo tema, ¿no? Del de la Selección Colombia, lo que sucedía justamente en el Estadio Metropolitano, pero ahora en cuanto a lo deportivo, porque ya estamos listos. Sí, el todo por el todo. Ese es el pensamiento que tiene el equipo de Reinaldo Rueda, quien por cierto hoy habló y entre líneas dejó ver que James Rodríguez será de titular para el partido frente a Paraguay mañana a las 6 de la tarde. La Selección Colombia inició a las 6 de la tarde su último entrenamiento en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, previo al compromiso de este martes contra Paraguay. El técnico de la tricolor Reinaldo Rueda sabe que ante la necesidad de goles se necesitará ambición y precisión en el ataque. Debemos de tener toda la inteligencia, toda la intensidad, toda la agresividad ofensiva para sacarlo adelante, el orden. La gran incógnita es la presencia en el 11 inicialista de James Rodríguez. Por lo menos físicamente ya está bien. El paso de las horas, de los días, y totalmente que ha ido aportando para que quizás la molestia que tenía en su tema de las costillas se haya ido superando. El técnico del combinado nacional también recalcó lo difícil que ha sido consolidar la nómina con tantas ausencias. No ha sido posible estabilizar una nómina por las lesiones que han sufrido los jugadores en sus clubes. Ahora tenemos el tema de sanciones. Los jugadores que deberán cuidarse de no recibir tarjeta amarilla ante Paraguay son James Rodríguez, Díaz, David Ospina, Miguel Borja, Cuadrado, Borré, Martínez, Tesillo, Zapata, Muñoz, Cuellar y Jefferson Lerma. Si alguno sale amonestado, no podrá jugar ante Perú el próximo año. Una lista larga la que va a tener la Selección Colombia. Por cierto, esta será la primera de las 3 finales en Barranquilla. Los otros partidos son frente a Perú y después frente a Bolivia. Pero hablemos de la Liga Colombiana porque está llegando su final y se están conociendo los 8 clasificados. Por lo menos Pereira hoy ya confirmó su presencia. Y también el que quería hacer lo mismo era el Bucaramanga, que lastimosamente no iba a poder frente al Tolima. Brian Fernández para el 1-0 y después Gustavo Ramírez para el 1-1. Millonarios también iba a empatar frente a Alianza Petrolera, punto de oro, que lo puede meter en el grupo de los clasificados, Daniel Ruiz y después Sebastián Acosta. Y aquí la victoria del Pereira frente al Atlético Huila, Brian Castrillón, un juvenil de 22 años de edad, quien marcó doblete para darle la victoria justamente al Deportivo Pereira, que ya está instalado en el grupo de los 8. El que no está instalado en el Mundial es Italia, que hoy sufrió y se va al repechaje, así como lo escuchan, un equipo que es uno de los campeones del mundo. Bueno, por cierto, no estuvo presente en la última edición en Rusia. ¿Qué iba a pasar? Primero Suiza iba a ganar 4-0, anotaciones de Noah Okafor, también Rubén Vargas y Cedric y Tim iban a convertir para el equipo suizo que iba a estar clasificado. Esto obligaba a Italia a marcar por lo menos 3 goles. Claro, el partido en simultáneo era muy difícil. Italia se iba a salvar como en esta, Clara, que tenía acá y salvaba Donnarumma después, este remate de Federico Chiesa, no iba a poder. Increíblemente Italia entra al repechaje en el que también está Portugal de Cristiano Ronaldo, está Suecia de Zlatan Ibrahimovic, un equipo realmente importante como Italia, que ahora va a tener que jugar el repechaje y preocupa porque se puede perder su segundo mundial consecutivo. Bueno, lo que sí no nos preocupa pero nada es la actuación de Independiente Santa Fe femenino, que hizo historia y se instaló en la final de la Copa Libertadores, así como lo escuchan. Iba a ser un partido muy difícil frente a Ferroviarias de Brasil. Gisela Robledo convertía el 1-0 en este tiro penal, minuto 48. Y después aparecía Rafa Mineira con este golazo que convertía acá para Ferroviarias. Luego brillante la portera de Santa Fe, Caterine Tapia. Luciana, que no podía, la arquera de Ferroviarias, que por cierto tenía la malla invicta, y Raquel Fernández, que desperdicia el penal, la alegría de Santa Fe y la clasificación a la gran final. Se enfrentará el ganador entre Nacional y Corinthians. Hasta acá los deportes. Y la capital del Huila recibió hoy la ruta del Magdalena, y eso marca ya la recta final de este esfuerzo sin antecedentes del sistema de medios públicos. John López, nuestro enviado especial, ha recorrido los kilómetros del Río Grande y por supuesto nos ha narrado las historias que ha encontrado a su paso. Y en Neiva pues no va a ser la excepción, ¿o sí? ¿Con qué nos va a sorprender John esta noche? Hola Damaris, muy buenas noches. Pues tengo que contarles que la ciudad de Neiva nos recibió con el calor de su gente, con las tradiciones, la gastronomía, bueno, con todo lo tradicional acá en el departamento del Huila. El sonido de los tambores con sabor y aires a sanjuanero, pues hacen que uno se sienta aquí en un ambiente especial, y muy seguramente así va a ser en este último tramo del recorrido de la ruta de El Magdalena. Investigando un poco y merodeando un poco por esta hermosísima ciudad como lo es la ciudad de Neiva, nos encontramos con la represa de Betania, un sitio 100% turístico que está a las afueras de esta hermosísima ciudad, pero que además de ser turístico, pues ha traído algunos inconvenientes para aquellos pobladores que durante toda su vida han vivido de la pesca. Veamos de qué se trata. A 53 kilómetros de Neiva se encuentra la represa Betania, formada por las aguas del río Magdalena y el río Yaguará. Hace 35 años, con su construcción, miles de hectáreas ganaderas y arroceras quedaron inundadas, cambiando la base de la economía en la región. Ah, esta tierra era muy linda porque pues había mucho arroz, había mucho ganado, cachaco, bando, cacao, de todo, ¿sí? No daba sino un solo río. Los pescadores afirman que el desvío del cauce del río y el represamiento del agua están acabando con la pesca en la zona. No pescamos nada, cogemos pues 10 libras, 15 libras y pagamos arriendo, la situación es siempre dura. Este momento, hace como unos 15, 20 días ya sucedió nuevamente que se empezó a morir la mojarra. Salió uno a navegar en el embalse y los puntos blancos que encontraron en el embalse eran solamente mojarras muertas. Y aunque el turismo ha aumentado, según los comerciantes del lugar, la dinámica de la economía no es la mejor. Pues sí se vive pobreza porque entre semana es muy solo, pero los fines de semana sí viene gente. Con 7.400 hectáreas, la represa Betania es capaz de generar 540 megavatios de energía. Después de conocer y visitar la represa de Betania, las afueras de la ciudad de Neiva, nos trasladamos al sector de Malecón, ya aquí adentro, en pleno corazón de la capital del departamento del Huila, un sitio que fue construido para el deleite de los turistas y de los propios, pero que al parecer en este momento no se está dando el uso adecuado a este lugar. Nuestra compañera Paola Rojas visitó el lugar, habló con los vecinos del sector y esto se encontró. El muelle está en este estado deplorable, hay alcantarillas vertiendo residuos, aquí directamente el olor es terrible y se lo han tomado los indigentes y los drogadictos. El muelle de Neiva luce así. Según ambientalistas de la ciudad, el malecón, a orillas del Magdalena, es ahora uno de los principales focos de contaminación e inseguridad de la capital huilense. Esto es un malecón. Algunos lo llaman malucón, es un sitio en donde usted ve drogadictos y gente durmiendo y haciendo cosas malas. Para el ambientalista Juan Carlos Ramón, esto perjudica gravemente el turismo de la ciudad. Una ciudad como Neiva, capital de un departamento, que tiene el río Magdalena que besa sus pies, como dice nuestro himno, y no la atiende, le ha dado la espalda. Por lo que hace un llamado a las autoridades locales. No hay conectividad y no hay una infraestructura que permita generar un desarrollo armónico con el turismo. Actualmente Neiva cuenta con más de 400 habitantes y en zonas como estas vierte diariamente al Magdalena cerca de 40 toneladas de carga orgánica contaminante. Y a las 7 de la noche y 23 minutos nosotros estamos finalizando este día 14 de la ruta del Magdalena, que luego de 89 kilómetros entre Natagaima, en el departamento del Tolima, llegamos al departamento del Huila, donde nos vamos a quedar ya para finalizar este hermoso recorrido, ya que nos esperan los pobladores de San Agustín. La imagen que ustedes están viendo en este momento obedece a uno de los sitios predilectos para los turistas. Es el turismo religioso que ustedes pueden encontrar aquí en la ciudad de Neiva. Los invitamos para que sigan todos los detalles de esta hermosa travesía, pero por lo pronto continúen ustedes en el estudio con más de RTVC Noticias. Y en noticias internacionales les contamos que la coalición Frente de Todos del presidente argentino Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso. Esta es la consecuencia de las elecciones legislativas de medio término, celebradas ayer en ese país, donde hubo una participación de 71% de electores. El mandatario llamó a la oposición a mantener un diálogo durante los próximos 2 años de su mandato. Esta será la primera vez que el peronismo no tendrá la mayoría en el Senado desde el regreso de la democracia a Argentina en 1983. Y la oposición en Cuba había convocado a una protesta hoy en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, varios disidentes fueron arrestados poco antes del llamado a la manifestación y periodistas independientes denunciaron que fueron bloqueados en sus casas por agentes de seguridad del Estado. Fuera de la isla sí hubo manifestaciones de cubanos exiliados que pidieron la libertad de los presos políticos. Y Villa de Leyva fue el escenario de la edición número 15 del Festival de Cine Independiente. Anoche fue la ceremonia de premiación de las cintas participantes. Lisa Díaz, nuestra compañera, estuvo pendiente de todo lo que sucedió allí. Directores, productores y expertos en cine fueron los jurados y los encargados de entregar los premios de la versión 15 del Festival de Cine en Villa de Leyva. Pasaban por esa plaza y veían como esa sala era aire libre, llena de gente, con ganas de ver nuevo contenido, de ver nuestras películas, de aplaudir, de disfrutar como tantos cortometrajes, tantos los largometrajes que tuvimos, los documentales, tanto cine colombiano también que llenó esas salas y todas esas convocatorias que pudimos hacer. Una de las novedades de esta edición especial fue el premio al mejor videoclip que se lo llevó Nelson Belandia con Desolvido. Este fue entregado por Diego Piñeros y el Profe, director de Radiónica. Un proyecto que nace justamente hace algunos años en una muy buena charla alrededor de cómo sincronizar, entre comillas, todo lo que significa la industria independiente musical colombiana de Iberoamérica y por supuesto la cinematografía y mucho más. Desde RTVC, desde Radiónica, por supuesto celebramos Sincro. Una de las categorías era el laboratorio de guiones en la que ganó Paula, de la directora italiana Annalisa Bosa. Es un proyecto que se llama Paula. Paula es un drama que habla de una muchacha colombiana de 15 años que tras la muerte de su madre se muda con su padre italiano y tiene que enfrentarse con un proceso difícil de descubrimiento de su propia identidad. En esta edición del Festival de Cine Independiente participaron más de 20 países en 7 categorías. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. 2 deportistas, víctimas del conflicto armado y de la violencia urbana, aceptaron la invitación a dialogar sobre sus experiencias para esta crónica. ¿Cómo entró al deporte? ¿Por qué el ajedrez y no otro deporte? No se conocían con anterioridad a las grabaciones y estuvieron de acuerdo con el doble rol que asumirían en la producción, ser entrevistados y entrevistadores. Cambio de batalla, estreno, martes 16 de noviembre a las 9 de la noche. Y hoy finalizó en Barichara, Santander, Patrimonio Vivo, la feria artesanal que reúne más de 130 artesanos del municipio. Este evento busca contribuir a la reactivación económica de todo el departamento. El fin de semana festivo fue de mucho provecho para la reactivación económica en Barichara. Productos tradicionales como la tejeduría en ganchillo, telar vertical y horizontal, cestería, trabajo en barro y dulcería típica fueron los pilares de venta para impulsar la economía de los artesanos. Hoy estamos en el pueblito más lindo de Santander, de Colombia, Barichara, mostrando todo nuestro saber, nuestra cultura, todo lo ancestral de nuestra tierra santandereana. También la cultura y el arte se evidenció en sus eventos. Hemos hecho nuestras reactivaciones de artesanos apoyando a más de 700 artesanos. Participaron artistas y artesanos de Barichara, San Gil, Curití, Charalá, Zapatoca, Florida Blanca y el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Más de 72 unidades productivas, más de 700 familias se vieron beneficiadas, ventas superiores a los 80 millones de pesos. En el departamento más de 400 familias dependen de las artesanías, oficio catalogado como patrimonio cultural inmaterial. Y cerramos nuestra emisión en el Meta. Allí estuvo concurridísimo el regreso presencial del Festival Internacional del Joropo. Toda la música, la gastronomía, la alegría y la cultura del llano se fue en el corazón de los asistentes. Miller Miranda, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene el reporte. Desde el Parque Las Malocas en Villavicencio les contamos que finalizó la versión número 53 del Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín, que en esta oportunidad le rindió un homenaje al compositor araucano Juan Farfán. Muestras culturales, musicales y gastronómicas hicieron parte de este evento que reunió a los mejores compositores de los llanos colombo-venezolanos. Feliz por haber hecho parte de este gran evento y por ese gran homenaje que se le hizo al maestro Juan Farfán. Es la tarima más grande en la que uno se puede subir a brindar las canciones a un pueblo que viene a eso, a ver folclore, a ver música llanera. Entonces el Torneo Internacional del Joropo es la fiesta más importante para nosotros. El Torneo Internacional del Joropo es el evento más grande de la Orinoquía que promueve y exalta nuestro folclore llanero en todas sus expresiones artísticas. Estoy muy complacido de estar en este gran Torneo Internacional del Joropo. Hoy les canta Yostimar, soy un hijo de este llano, un orgullo colombiano que nací para versear. Para finalizar les contamos que la versión 53 contó con la participación de cantantes como el maestro Cholo Valderrama, Reinaldo Armas, Walter Silva y de cantantes de talla internacional como Espinosa Paz y Nacho. Desde Villavicencio, en el departamento del Meta, Meyer Miranda Devia, RTVC Noticias, conectados 24/7. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Caribbean Cheer. Este programa